de gatos, perros y mucho más. Y con los gatos y las gatas como reyes, a las 2:48 de la tarde le damos la bienvenida a nuestro querido doctor Otto Alvarado. Doctor Otto, sus puntos de contacto. Usted sabe que son los reyes. Sí, señor. Arroba doctor Otto TV en todas las redes. Y si le pregunta al gato, le dirá que rey es poco. Doctor Otto, nos proponía conversar hoy sobre por qué nuestras mascotas se lamen. Hablamos de perros, por supuesto, hablamos de gatos. ¿Por qué se lamen? ¿Con qué frecuencia se pueden lamer? Ahora fíjate, para entrar en contexto, ¿por qué seleccionamos el tema? Porque hay un video que no diría que se ha hecho viral, pero que sí me lo han mandado un par de veces, donde un educador explicaba, un entrenador explicaba que el perro lame para repeler a la persona, para rechazar a la persona, que el gato lamía para que entendieran que no quería que se le acercara y que por eso, porque entonces el perro estaba lamiendo a la muchacha y de repente le muerde la cara y que ella no entendió que el lamido era un rechazo y que por eso el perro la mordió. Entonces me lo mandaron tantas veces. ¿Primera vez que escuchó eso, doctor? Claro, por Dios, y ojalá sea primera y última, porque yo también quedé impresionado y de hecho, que una quien me estaba mostrando el video una vez me dice, no chico, no perdamos el tiempo viendo ese video, por Dios. Entonces, bueno, vamos a aclararlo. Yo... la verdad es que no comparto y estuve consultando con educadores, con entrenadores, con etólogos y todo el mundo se quedó impresionado. Bueno, tú sabes, las redes dicen cualquier cosa. Entonces, bueno, no, me refiero a cuentas no certificadas. Entonces, vamos a ayudar a que no haya desinformación. La verdad es que el perro y el gato pueden lamer por diferentes razones. Existen por lo menos 4 razones. Una de ellas es por estrés. Los animales pueden lamer por estrés. El lamido por estrés en el perro, y lo he visto con más frecuencia en 30 años ejerciendo, lo he visto más en labradores y en golden retriever, o uno que otro poodle, se llama nódulo pruriginoso o una lesión que se presenta en el carpo, en la muñeca, lo que sería la muñeca de nosotros, donde el perro empieza a lamerse y a lamerse y a lamerse al punto, que también la denominan dermatitis acral, al punto que se abren huecos, se forman aumentos de volumen y se abren huecos. Entonces, ¿qué manifiesta la gente? Yo ya le he puesto de todo, yo le puse una media, cuidado porque a veces se las tragan, yo le puse tirro, yo le puse picante, yo le puse sábila y nada funciona, señores. Nada funciona y las personas se impresionan cuando llegan a consulta. Yo le digo, eso que tiene en la pata es la razón de la consulta. Sí, eso me tiene loca. ¿Qué cambio hubo en tu casa? ¿A qué se refiere? ¿Quién se fue? ¿Qué cambiaste de lugar? ¿Qué? Se ponen a llorar. Mi hijo se fue del país, estudió afuera, mi amor, yo también lo extraño. Y yo le puedo... La mascota percibe eso, claro. Claro, perfectamente. Entonces el tema está en que, ¿y qué le pongo? Mire, yo la teoría sí recomienda infiltrar, que de hecho a veces lo hacemos, infiltrar, se llama intralesional, una mezcla de antibiótico con un esteroide de depósito. Pero no va a funcionar, amigos, si no se corrige o se modifica el factor emocional. Entonces, si es verdad, Otto, es que ahora yo estoy, qué sé yo, está lloviendo mucho, o estoy barrigón y no lo puedo sacar a pasear como antes. O sí, es que estoy remodelando la casa y lo cambié a otro sitio. Esta mañana vino a consulta una señora y la señora me decía, ay, es que me tiene loca con ese lamido y saca la lengua, algo tiene en la boca y lo hace cuando lo montó a la cama. Y yo, señora, eso es ansiedad, eso es estrés. Él no quiere estar en la cama. Pero como no, si la pasamos muy rico, él se sube a su cama. No, porque no puede. Yo lo cargo, lo subo a mi cama y empieza a lamerse. Señora, no quiere estar en la cama. Claro. Es la forma de manifestar el estrés. Eso es una de las razones. La otra razón, que es la contraparte, sin duda alguna, es demostrarnos cariño. Ellos no pueden sentarse a conversar, a decir, oye, vale, qué bien la paso contigo. Lo hacen a su manera, con el movimiento de cola, con la mirada, inclusive ese entrecerrar de ojos que a veces nos hace el gato. Si hablase, dijera, qué bien me siento contigo, me cae súper bien. Observen al gato. Si el gato está alerta o asustado, dilata las pupilas y abre los ojos. Pero cuando está al lado tuyo, cuando estás trabajando, revisando el celular, qué sé yo, y el gato se te acerca, tú lo miras o él te mira y entrecierra los ojos así como que estuviese quedándose dormido. Sí. Esa es la forma de decir que se siente agradado contigo y eventualmente te da 3 o 4 lamiditas. Eso es, te acepto como parte de mí y quiero demostrarte cariño, porque acuérdate que ellos se acicalan entre ellos, la mayoría de los animales lo hacen. Vean a los leones, cómo la mamá limpia los cachorros. Entonces siéntanse
honrados. Si su gato se acerca y le da 2-3 lamiditas y continúa, es como que si yo le diera un espaldarazo a alguien o le hiciera un cariño a alguien en la cabeza. Okay, entonces tenemos estrés y cariño. En el caso de los gatos, vale muchísimo. Muchísimo. Ahora bien, ¿cómo diferenciar? Porque por eso comencé por esas dos y dejé las otras dos para después. ¿Cómo diferenciar que mi gato o mi perro me está lamiendo por estrés o por cariño? Porque al fin y al cabo es el mismo lamido, ¿verdad? Claro. Pues es sencillo, aunque parezca complicado, es sencillo. Y la forma de diferenciar es la siguiente. El lamido por estrés generalmente causa daño. O se está causando daño en alguna parte de la piel, porque también puede ser por enfermedad, por picada de parásitos, pulgas, garrapatas, por hongos, y le pica y se empieza a rascar por alergias, que es otra también de las razones. Ese por estrés, él se sienta a darse y darse y darse. Y entonces la gente le dice, ya, pero deja, vale, te vas a hacer daño. Da una vuelta y se da. Y la gente lo dice, es que tengo que estar todo el día atrás de él para que no se lama. Eso no puede ser cariño. Ahí hay un problema que muchas veces se transforma y está dentro del grupo de las enfermedades en un TOC. Trastorno obsesivo compulsivo, una acción que repite de manera incontrolada al punto de hacerse daño. Eso es una patología. Pero el de cariño no, el de cariño es agradable, es simpático, no causa daño, lo hace de manera eventual y generalmente va acompañado con un lenguaje corporal que todo el que tiene mascota lo sabe identificar. Un aullido, un ronroneo, en el caso del perro una movida de colas, un vente a jugar, me siento al lado tuyo patas arriba. Indudablemente que estás viendo que está en confort, ¿no? Entonces esas son las dos primeras y las que quería diferenciar claramente. Las siguientes son por curiosidad. El perro o el gato no pueden ir a disgregar algo que tienen enfrente con las manos y observarlo. Si lo ven, lo huelen. Pero lo primero que van a hacer es lamerlo, a ver qué sabe esto. ¿Es amargo, es dulce, me gusta el sabor o no? Vean un niño de pocos meses, se descuida usted y agarra el llavero o algo, uy, para la boca, y imagínense la situación, el bebé, no, para la boca no, se lo va a meter en la boca. Bueno, lo mismo hacen los perros y los gatos para conocer. Para conocer el entorno y sobre todo cuando le están saliendo los dientes, la gente dice, es que le pican las encías. Yo respeto quien lo piensa, tendrán sus razones, pero las mías son, yo recuerdo, todavía me acuerdo, cuando me estaban saliendo las muelas, los famosos corrimientos, y cuando a mis hijos le estaban saliendo las muelas, eso duele muchísimo, eso no pica. Entonces el perro realmente decir que le pican las encías es humanizarlo. Yo prefiero pensar, yo soy del grupo del que piensa, que él está descubriendo que esos dientes de leche que ya se cayeron, que están siendo sustituidos por el diente de permanente, y eso ocurre entre los 3, 4, 5 meses de edad, él se da cuenta de que ya puede morder cosas más duras y que puede salir a conocer su entorno, digamos, fuera de su cueva, fuera del cuarto, fuera de del kennel, fuera del cuartico donde lo pusimos mientras que él era cachorro. Entonces ahí empiezan a lamer y lamen cualquier cosa que se encuentren, donde por cierto deben tener cuidado con cables, desinfectantes del piso, abrillantadores, ese tipo de cosas. Doctor Otto, 2:57, nos queda un minuto. Tenemos las cuatro razones por las que se lamen. Ya nos debe alertar en todo caso si es por estrés. Si es por estrés, porque está viendo que se está causando daño. La gente me dice, él se lame mucho el cuerpo y no sé qué tiene, señora, pero ese perro está espectacular, ese gato está bellísimo, no se está haciendo daño, o sea que no hay de qué preocuparse. Estrés, cariño, curiosidad y conocer su entorno. Y conocimiento. Doctor Otto, muchísimas gracias. Puntos de contacto nuevamente, por favor. @ Doctor Otto TV. Y si estás interesado en participar mañana en la conferencia, ¿cómo superar el duelo por una mascota? Contáctenme. ¿A qué hora va a ser? De 2 a 4 de la tarde, mañana sábado. ¿Dónde va a ser? Va a ser presencial en El Hatillo, pero también va por Zoom. Así que pueden disfrutarlo sin importar el país donde estén y el estado donde estén. Por sus redes sociales, el contacto para poder participar en esta conferencia. Es así, @ Doctor Otto TV. Doctor Otto, muchísimas gracias. Un abrazo hasta para luego. Usted. Hasta luego. Bueno, gracias. 2:58 de la tarde, amigas y amigos, y nosotros despedimos.